Les invito una vez más a que abramos Santiago, libro de Santiago. Estamos en el primer capítulo de Santiago. Eh, es un, un, un libro precioso, el cual estamos a, 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 a estudiándolo capítulo por capítulo, versículo por versículo. Vamos a, en esta noche a continuar el estudio. Estamos en punto 3D, exaltación y humillación, Santiago. Vamos a, a leer Santiago 1 del 1, a, del 1, 9 al 18. Del 1, 9 al 18. Espero que lo tengamos. Amen. Santiago dice de esta manera en el, en el versículo 9, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación pues él, él pasará como la flor la flor de la hierba en el 11 dice porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba y su flor se cae y la hermosura de su apariencia re, a, perece así también se marchitará el rico en medio de sus empresas bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba porque cada porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida, que es el que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por sus propias pasión. En el 15 dice: Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no, enga no os engañéis: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el 18 dice, en el, en, eh, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Vamos a ver la exaltación y la humillación como tema principal. Santiago en, en, en 19 comienza de esta manera: hermanos que es de, que, hermano que es de humilde condición. Fíjese cómo comienza Santiago. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el rico que es, el, pero el que es rico en su humi, dice en su humillación porque Él pasará como la flor de la hierba. Santiago nos dice que para, resi para resistir en medio de las pruebas hay, un hay que tener un espíritu de humildad, humilde. El primer punto que nosotros podemos ver, mis queridos hermanos, es de que Santiago nos está diciendo que la humildad es necesaria. Nosotros sabemos de que la palabra del Señor nos dice a nosotros de que... Al, al humilde el señor lo mira de lejos más al que es ensalzado en mismo dice que al orgulloso lo tiene de lejos es, es, es precioso saber y ver lo que santiago nos da como primer punto de que nosotros tenemos que tener humildad ese es como primer punto el hermano que es de humilde condición dice no tiene riquezas el hermano que es de humilde condición que no tiene riquezas, que vive, que vive en la pobreza, que no tiene una buena posición económica, debe gloriarse en su exaltación, dice. Enorgullerse de ser hijo de Dios. Déjeme explicar un poquito en acá. Dice acá que debe gloriarse en su exaltación. ¿Cuál exaltación es que Santiago está hablando? En la exaltación de ser hijos de Dios. Déjenme decirle, la palabra del Señor dice de que antes usted y yo éramos hijos de ira. Por lo tanto, no éramos hijos en el buen sentido de la palabra con el Señor. Mas sin embargo, Santiago nos dice a nosotros, los creyentes, que aquel que es de humilde condición, pobre, dice de que se puede gloriar en el Señor. Ahora, es importante reconocer, hermano amado, lo que Santiago está hablando. Mire lo que dice Romanos, el libro de Romanos 8, 17 y 18. El libro de Romanos, vamos al libro de Romanos, 8, 17 y 18. Dice, así que ya no soy yo el que hace, eh, perdón, 8, 17 y 18. Lo tenemos, ¿verdad? Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios, ¿y qué? Y coherederos con Cristo. Si en verdad, ¿qué dice? Padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Fíjense lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, mi querido hermano. Acá nos dice nosotros, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. En el 18 dice. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser reservada. Pablo nos está animando a nosotros de que cualquier cosa que usted y yo estemos pasando en esta vida no se compara con las cosas que el Señor tiene ya para con cada uno de nosotros. Es algo que viene mucho más grande y con un peso mayor que en el cual usted y yo, nosotros podemos pasar en esta tierra. También podemos ver nosotros en Primera de Pedro 1, 3 y 4, Primera de Pedro, si ustedes vamos a Primera de Pedro, en Primera de Pedro, también el apóstol Pedro, nos dice a nosotros, en Primera de Pedro 1, 3 y 4, dice Pedro, Bendito sea quien Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, dice, nos ha hecho que nacer de nuevo a una esperanza viva, ¿mediante qué? Mediante la resurrección de Cristo de entre los muertos. Qué precioso es, hermano amado, de que es este, este estamos hablando de aquel que nace de nuevo de la palabra. En el 4 dice, ¿para obtener una qué? Una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchitará reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Qué precioso, ¿no? Tanto Pablo como Pedro nos está animando a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, lo que Santiago nos está diciendo a nosotros en el versículo 9 de que nosotros tenemos que animarnos y sentirnos orgullosos de lo que él es para nosotros. Mi hermano, no importa qué le digan que usted es. Usted es un hijo de Dios, lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, reservado para buenas cosas, es lo que la palabra me dice a mí que cada uno de nosotros somos y es lo que Santiago nos pone. Déjeme decirle esto. ¿Podemos soportar los tiempos de escasez, si aprendemos a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Déjenme decirle: cuando nosotros estamos en las cosas malas, en el sentido de que las cosas malas están viniendo a nuestra vida, es cuando nosotros más tenemos que estar en la paz del Señor. El apóstol Pablo. Es un hombre que tiene mucho que hablar y por esa razón nos enseña a través de sus palabras cómo es que él ha podido triunfar y sentirse a gusto en todas circunstancias. En el libro de Filipenses 4:12 nos dice el apóstol Pablo decía: Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todos y por todos estoy enseñado así para estar saciado. Como para tener hambre, así para tener abundancia, como para tener necesidad. En toda circunstancia, mi querido hermano, en toda circunstancia, Pablo está hablando que él se sentía en paz con Dios. No había nada, y usted perfectamente tiene que saber de que Pablo tenía, cuando él dice que ha, ha sabido estar en lo abundante, déjenme decirle: el hombre tuvo. Pero dice, todo lo he dejado por el amor de Cristo. Todo lo que materialmente él podía haber tenido, mi querido hermano, él lo dejó por él, por Cristo Jesús. Pablo sabía cómo defenderse con recursos precarios, con aquellas cosas pequeñas. Usted sabe que muchas veces nosotros decimos, no tenemos mucho dinero, pero hacemos milagros, ¿no? Pablo, eso es lo que estaba diciendo. Con lo poco que yo tengo, yo lo tengo que administrar y yo tengo que hacer las cosas que tengo que hacer. No solamente en eso, en alimentos, en vestuarios, en necesidades diarias, hermano. Es increíble cómo el Señor va haciendo todas las cosas a favor de sus hijos, a cualquier necesidad que nosotros podamos tener. Santiago dice que el creyente pobre debe gloriarse en su riqueza espiritual. Un creyente que tiene riquezas materiales y físicamente bendecido debe gozarse cuando llegan las pruebas. Déjenme decirle, siempre va a llegar las dos cosas al pobre como al rico. Muchas veces pensamos de que eh, en nuestra manera de pensar pensamos de que, eh, que al rico no le llega nada, ¿verdad? que solamente la cosa es con el pobre. Ah, pero no, hermano, la palabra dice que las cosas vienen para uno como para el otro. Tenemos que saber nosotros de que esto es, ya que en ellas le enseña el carácter transitorio de esas cosas materiales. Cuando la prueba llega hacia el rico como al pobre, tiene un impacto de enseñanza para nuestra vida. Y, y es algo que el Señor, acuérdense que la palabra del Señor dice que Él es un Dios de propósito. Cada cosa, cada circunstancia que nos sucede, hermano, la primera pregunta que nosotros deberíamos de hacer, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar, Señor? ¿Qué es lo que realmente tú me quieres mostrar que no veo? ¿Por qué las cosas de las que me están sucediendo, lo que sea? Dice en Primera de Pedro 1.24, hablando Pedro, dice esto relacionado a este tema. Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿Qué, cómo, ¿Qué enseñanza nos habla? Porque está comparando esto a la vida del hombre, a la vida de las riquezas de una persona que pueda tener también. Pedro nos habla sobre esto y esto está argumentado, hermano, en Isaías 40. 6 y 8. Si usted vamos a, al libro de Isaías 40, al libro de Isaías 40, va a ver lo que se relaciona este versículo, este capítulo, este, este pasaje de 1 Pedro 1.24, Isaías 40. En Isaías 40. 46, 7 y 8. Amén. Dice: Una voz dijo, Clama. Entonces él respondió: ¿Qué he de clamar? Todo, todo, toda carne es hierba y todo su esplendor es como la flor del campo. Seca, se, sécase la hierba, marchítese la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad. El pueblo es hierba. Ve, dice sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de quién? De Dios nuestro permanece para qué? Para siempre. Tenemos que reconocer que la palabra del Señor permanece para siempre, hermano. Cuando el Señor dice una cosa, él lo va a cumplir. Y esa es la formieza que nosotros tenemos que tener porque cuando sale el sol sigue diciendo cuando sale el sol con, con, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura a, o apariencia. Así se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago describe aquí las condiciones climáticas de Israel en una sola oración. Déjenme decirle esto a ustedes, hermanos. Primeramente, el clima del Medio Oriente. No es el clima que nosotros tenemos aquí en California o esta parte de, del mundo. El clima allá es muy diferente. El clima de nosotros acá es chévere, ¿no? Medio mundo que, que, que está en otros estados le gusta venir a, a, a California. ¿Por qué? Porque California es el paraíso, ¿no? Aquí tiene de todo un poco, ¿no? Eso, eso, al menos eso se presume, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. En el Medio Oriente es algo diferente. ¿Por qué? Porque en el desierto, en las cosas climáticas, es un poco diferente. Y, 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 y tiene que entender que cuando estos personajes eh, están hablando, están viendo eh, el panorama de lo que están en el momento viviendo, como cada uno de nosotros eh, tenemos. lelo <laughs> Mateo 5 Mateo 5:45. tu pregunta es no, este es algo diferente. esto se está refiriendo a una igualdad. no, que el sol sale para tanto para el, para, el, para, el, para el bueno como para el malo. Eh, en cuanto a este, este punto, podemos decir que el señor no hace una diferencia en cierta manera. ¿Ah? hay misericordia entre uno y el otro, pero esto que estamos hablando en cuanto al sistema climático es algo diferente, ¿ok? Porque el punto de Santiago aquí cuando hace este punto y Pedro este es el, el, el punto acá de lo que nosotros vamos a ver. La causa primordial de la sequía es el calor abrasador del sol a medida que avanza, a medida que avanza, especialmente acompañado por el, el por el, el, el el que mante viento del desierto. Ahora, ¿cuántos han podido, por ejemplo, estar en un desierto? El, 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 el clima de, 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 de un desierto, el calor que se, se, se siente es bastante fuerte, ¿no? Es muy diferente al calor cuando estás en la ciudad. Eso son dos cosas muy diferentes. Ahora, aquí en esta parte de, de, del Medio Oriente es algo diferente todavía y en ciertas épocas todavía el clima es algo diferente. So, el, el, el concepto aquí es de que nosotros podamos entender lo que se está hablando de, del versículo sobre lo que dice primera de Pedro 1.24, cuando dice, dice que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae. de ese concepto estamos hablando acá. ahora esta combinación hace que las plantas se marchiten rápidamente y la flor y su belleza desaparezca en horas. usted sabe de que el agua es algo crucial. ahora para esto póngase usted de que no hay y hay un, un viento como este un calor como este claro lo va a arrasar ¿no? en tiempo corto cuando el viento llamado siroco es un, un nombre que se le da sopla día y noche desde el oriente el aspecto del, del paisaje cambia dramáticamente este viento es como un calor de un fuego de antorcha usted ha, ha visto por ejemplo cuando están fundiendo el, el hierro cómo es que ese vapor es bastante Tremendo. No estamos hablando del fuego en sí, sino que el vapor que está. So, de eso más o menos es lo que está hablando Santiago, lo que está hablando acá en esta referencia a Pedro de cómo es de que estas cosas uh, queman ligeramente todo el pasto, queman ligeramente toda la flor o todo lo que haya en vida de la naturaleza. Es el concepto que se está hablando acá. También santiago dice del mismo modo se marchitará el rico acuérdese que cuando estamos haciendo estas comparaciones no solamente queremos ver el, el sistema climático sino que la comparación que se está llevando a lo que nosotros estamos hablando del hombre tanto del pobre del pobre como del rico es una comparación que hacen para que nosotros podamos comprender qué tan cortos son las cosas y no son tan largos como muchas veces nosotros pensamos. Nosotros pensamos de que cuando estamos jóvenes tenemos toda una vida por delante, cuando realmente no es así. La vida es tan corta y no importa de que nosotros lo miramos en años o en el tiempo que nosotros hemos vivido. 100, 120 años todavía, no es una gran cosa que pueda decir, ah, de aquí que llegue a 100 años. ¿verdad? Si eso es que llega, la mayoría ni llegamos. <laughs> muchas veces se llega a 50 y, y la lograste, y muchas veces no se llega ni a 50, otras veces un poquito más. Entonces, no podemos nosotros garantizar de que, de que realmente nosotros vamos a llegar a esa, a esa, a esa época de años. Pero aquí dice, del mismo modo, dice Santiago, se marchitará el rico. Ciertamente, las posiciones terrenales del hombre, fíjese bien, las posiciones terrenales del hombre, dice, pueden desaparecer en un tiempo notablemente corto. Hermano amado, déjeme decirle, así como usted tiene, así puede quedar sin nada. Es lo que Pablo, lo que lo que Santiago está queriendo comunicarnos nosotros acá. Mire lo que dice Proverbio 27, 24. El libro de Proverbios, un el libro de Proverbios que es de sabiduría, ¿no? Nos dice a nosotros en el libro de Proverbios 27. Libro de Proverbios 27, 24. Dice porque las riquezas que dice no son eternas ni perdurará la corona por todas las generaciones. Hermano, el punto aquí es que las riquezas no son eternas. Te recuerda cuando el Señor llegó al rico y le dijo: Necio, hoy viene por tu vida. ¿A quién le vas a dejar todo lo que tienes? ¿Quién lo va a disfrutar? porque él estaba echando planes de cosas de que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y, y, y ensalzándose él mismo, pero la vida es corta. Usted no sabe cuándo nos van a tocar, cuándo nos van a decir, check out, <laughs> te toca. Hermano amado, está, acuérdese que nuestra vida está en las manos de quién, de Dios, no de las circunstancias, no de la enfermedad. Porque hermano, ¿cuántas personas no han estado bien enfermas y el Señor dice, no es tu día? Y se levanta. Hay personas que se miran que están bien y de repente, ¡pum!, se van. Hermano, esto no es de que, de que realmente yo piense de que soy eh, Superman, ¿verdad? Eso es solamente en las películas, pero ni eso, porque ya no se puede, puede decir de que eso es así de esa manera. Tenemos que visualizar lo que la palabra nos enseña. Mire lo que dice Sofonías, el libro de Sofonías 1.18. En el libro de Sofonías, a ver si nos encontramos, ¿verdad? El libro de Sofonías está a la par de Abacuc. A ver si te ayuda algo, ¿verdad? Sofonías está antes de Ajeo. Es un librito que nos va a costar. Sofonías 1:18, el profeta dice de esta manera, ni su plata ni su oro podrán que librarlos. wow Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Hermano amado, muchas veces uno dice, ah que yo soy, no hay nada que me, 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 me pueda... Yo con esto hago y deshago. Esa es la mentalidad de aquella persona que piensa que tiene poder, ¿verdad? De que piensa que todo lo tiene en la bolsa, ¿verdad? Pero déjenme decirle, acá nos dice el profeta, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Hermano, mano, aquí es parejo. Aquí se va a salvar aquel de que realmente ha conocido al Señor y ha creído en Él y, y ha sido un, un creyente genuino. ¿Me comprendes? Y cuando decimos un creyente genuino, hermano, no es un creyente que corre a mediación cuando las pruebas vienen. Porque ahí dice que, que son muchos los soldados, pero hay muchos los que desertan también, que tienen temores. Hermano amado, nosotros no somos de los que corremos, dice Pablo, sino de los que estamos firmes en el, en el conocimiento de la palabra. Y es lo que la palabra nos, nos anima, nos, miren mire lo que Pablo le dice a su hijo Timoteo en 1 Timoteo 6, 17 y 18. En 1 Timoteo 6, en 1 Timoteo 6, 17 y 18, nos dice Pablo, hablándole Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo 6, 17 y 18. amén. A los ricos dice en este dice a los ricos de este en este mundo enséñales que no sean ¿qué? altaneros ni qué ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas sino en quién, Dios. en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que, ¿qué? Para que las disfrutemos, hermano. No es para que usted esté acomodándoles y que se la, ahí va, se va a podrir y usted ni siquiera se comió la paleta que le gustaba. No, sí, hermano. Porque hay gente tan coda que olviden y para ellos mismos. Pero aquí dice para que la disfrutemos. En el 18 dice, enséñales que hagan el qué, el bien, que sean qué, ricos en buenas obras, generosos y pronto a qué, a compartir. Esa es la parte más difícil, compartir. compartir. ¿Se recuerda aquel joven rico que se acercó al Señor? Que le dijo el Señor, una cosa te hace falta. ¿Qué Señor, qué, esto lo ha hecho? ¿Qué, qué, 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 qué? Dime, ¿qué es lo que quiere. Más lo que tú tienes, dáselo a los pobres. Ay, Dios dijo, <laughs> casi nada me está pidiendo. Pero era su, su condición de su corazón, hermano. déjeme decirle cuando yo estaba en la lectura y, 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 y estudiando todo esto, hermano. El Señor me hizo, me hizo recordar de años atrás, cuando Él me, me llevó a un, a un tiempo de ayuno y oración con Él bastante extensivo y traje esta biblia esta biblia es la biblia thompson es esta ido a la primera guerra mundial ok esta solamente yo la entiendo pero él ha traído hermano porque estos dos versículos que yo le he leído de primera timoteo 6 17 18 el señor me habló a mí este, y tengo hasta el nombre de la persona. Y recordándome el Señor a mí cuando yo estudiaba esto, de cómo el Señor me mandó a esta persona que es que en el tiempo atrás era un jefe, yo, yo trabajaba como un road service particular, y le daba servicio a sus troques en una compañía. Y el Señor me habló a mí directamente estos versículos para que yo fuera a compartirlos con Él. Yo fui, regresé, le pedí dirección al Señor, le llegué al hombre y le dije, ¿me permites una plática contigo? Me dijo, ¿cómo no? Y entré a su oficina y le enseñé la escritura, y se la mostré y el hombre me quedó viendo con unos ojos bien grandes y me dijo, gracias, algo más te ha dicho. El Señor a ti, de mí. Y le dije, una cosa de lo que Dios quiere de cada uno de los hombres es de que le conozcamos como su rey, como su salvador, como su salvador. La intención de mi corazón traerte estos versículos no es para ofenderte ni menospreciarte, sino para que tú recapacites y puedas llegar al conocimiento de la verdad de la palabra. Me permitió orar por él y tuvimos una buena estrecha relación hasta hoy en día. Tú sabes que yo no iba con el corazón de decirte yo quiero que él acepte a Cristo en ese momento y me diga ahora yo acepto a Cristo. Yo iba con, con, un, con, con una determinación de parte del Señor, que es lo que me había mandado. Tú sabes que cuando nosotros salimos y vamos a tocar una puerta y les ponemos, les ponemos el Evangelio a alguien, el deseo de nuestro corazón es que esa persona se arrepienta, llegue a los pies del Señor y podamos nosotros llevarlo a sus pies de arrepentimiento. Pero si no es así, hermano amado, la palabra del Señor nos dice que nosotros presentemos el Evangelio, de que le demos a Él, a conocer el evangelio y ese fue el propósito mío a este hombre. Eh, para mí me llenó de me, me llenó mi corazón personalmente cuando estaba leyendo esto porque el Señor mismo me hizo recordar en un tiempo atrás cómo él me habló para que yo pudiera implantar este, este mensaje específicamente en el corazón de este hombre. Y muchas veces a uno hermano se le olvidan las cosas. Pero de repente el Señor viene y te habla y te dice, ¿te recuerdas? Y eso trae también para uno ternura, porque uno sabe que esos tiempos fueron bastante gratos en comunión con él. Me comprende, no que uno ya no tenga comunión, pero de repente es algo personal que el Señor te da a ti. Me comprende. Hay tantas cosas como el Señor nos enseña en nuestra vida. Y, y, y dije, yo voy a llevar la, la escritura. Le voy a enseñar al hermano para que vean de que yo no estoy jugando. Muchas veces pensamos de que nosotros sacamos algo de, de, de nuestra imaginación. Y, y la verdad que no. La palabra no necesita eso. Nos da como el apóstol Pablo, como Santiago, nos da de su propia vida, de lo que ellos han vivido. Es lo que el Señor también les da para que nos puedan compartir y también ayudar a nosotros a comprender las cosas. Una de las cosas acá... Así como las plantas se secan con estos vientos, las pruebas pueden hacer desaparecer de manera repentina e inesperada los beneficios y la categoría social temporal que proporcionan, que proporcionan las riquezas. Déjeme decir esto, una riqueza mal ministrada, hermano amado, se puede rápidamente perder, así como vino. Así se va. Lo que el Señor nos da, tenemos que saber ser buenos administradores, hermanos. Muchas veces pensamos de que tenemos que tener cierta cantidad para que nosotros podamos administrar. No, no se trata de eso. Lo poco que tú tengas o lo mucho que tú tengas, tienes que saberlo administrar. Y ese es el secreto. Cómo nosotros vamos a administrar lo que el Señor nos pone en nuestra mano. Yo me recuerdo tiempo atrás cuando el pastor Eddie nos hablaba y decía, ustedes se pueden pensar cuánto dinero ha pasado en sus manos, ¿te recuerdan? Y realmente, hermano Mau, déjeme decir una cosa, cuando uno se pone a pensar y a meditar y decir, wow, es cierto, ¿cuánto no ha pasado por nuestras manos? Y, y uno dice, ¿a dónde está? <laughs> Algo otro tal vez no, pues tal vez pueden decir que lo ministraron bien. El secreto, hermano amado, es cómo nosotros somos administradores de aquellas cosas que el Señor nos da. Porque las cosas se van de un momento a otro. Y es lo que la palabra nos está animando aquí. Las pruebas nos ayudan a reconocer que dependemos absolutamente de Dios, hermano. Eso es lo que es, cada prueba que uno pasa, lo primero, si somos genuinos, nos acordamos del Señor. ¿Ok? Y no es nada malo. Para, para satisfacer todas nuestras necesidades, las pruebas nos ayudan a reconocer que dependemos absolutamente de Dios para satisfacer todas nuestras necesidades. Nuestra exaltación, posición como creyente procede de Él, de Dios, y no de ningún sacrificio que nosotros hagamos. Hermano amado, Él dice de que Él nos da el poder para hacer las riquezas. Nos da el poder, cuando hay el poder, la sabiduría. Muchas veces usted piensa, es que yo soy bueno para la administración, yo soy bueno para. No, es Dios. Si Él no quiere, hermano, no importa cuánto título usted tenga, no importa qué tanta universidad usted tenga, las puertas se cierran. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que yo con tanta eh, educación y con tanto currículo no pueda encontrar un miserable trabajo? Hermano, porque es Él el que abre, Él es el que te da. ¿Me comprendes? Y muchas veces nosotros no lo reconocemos a Él. Pensamos de que somos nosotros. Y eso es un punto de que está malo. Yo no digo de que uno no se debe preparar, ¿cómo no? Pero lo más ideal es nunca olvidarse de quién lo preparó. ¿Quién le dio a usted eso? La capacidad. Todos somos iguales ante Dios, ricos y pobres. Hermano amado, muchas veces nosotros decimos, "No, no, no, es que aquí hay alguna diferencia." Bueno, usted tal vez la hace, pero no Dios. Dios dice de que lo mismo es el rico que el pobre. No hace, Dios no, no, no hace excepción de personas. Déjenme decirle, muchas veces la manera como nosotros nos caminamos, pensamos, vemos, pensamos de que Dios hace, 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 hace excepciones. Déjenme darle algo bíblico para que ustedes puedan reflexionar. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro era bastante duro, ¿verdad? Se recuerda que el Señor tuvo que enseñarle a él de una manera bien, dif bien diferente a los demás. Primeramente le mostró el lienzo tres veces y le dijo que lo que él limpiaba no lo llamara qué, inmundo. Luego le dice a él que vaya a la casa con estos que mandó, a, a la casa de Cornelio. Llegó, luego llega el de Cornelio. Y él dice en su testimonio de que si no hubiera sido por la intervención del Espíritu Santo, él no hubiera ido. Mas, sin embargo, cuando Pedro estaba delante de, 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 ¿cómo se llama?, de Cornelio, y al ver que el Señor hizo lo mismo, el, der, el mismo derramamiento del Espíritu que cuando al principio con ellos, él simplemente dijo eso, hoy comprendo que Dios no hace sección de personas sino que se agrada de todos en todo lugar. Entonces, hermano amado, aún él mismo pudo comprender de que Dios no hace excepciones. Simplemente acá nos dice de que también, así como el rico, como el pobre. Amén. Él es nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones, hermano, y nuestra única esperanza. Déjenme decirle, si usted cree que hay otra esperanza, que le va a ayudar, no hay otra esperanza. El único es Él. En todos los momentos difíciles de nuestra vida va a ser Él. No importa que Él nos diga las circunstancias. El que es rico cuando se encuentra en pruebas y dificultades, el dinero no le puede librar. ¿Cuántos lo creen? Es por eso que debe humillarse y reconocer que necesita a Dios. Déjenme decirle esta, esta declaración. Hay tres cosas importantes que el dinero no le ayuda en nada. Hay tres cosas importantes que el dinero no le ayuda a usted en nada. Déjenme decirle estas. La primera es cuando pierde un familiar, la riqueza no puede traerle consuelo. Usted puede estar cubierto en dinero, pero cuando esto llega y visita su vida. No trae ningún consuelo. Dos, cuando se pierde la salud, el dinero no alivia el dolor. No importa cuánto dinero usted tenga, hermano amado, usted se puede echar todo el dinero en su enfermedad. Y de igual manera no le alivia. Tercera, cuando hay conflictos en matrimonio o se tiene, o se tiene un hijo que está en camino de vicio. El dinero no puede traer la paz. Déjeme decirle, hermano, cuando el enemigo ha metido su mano en su matrimonio y se está dividiendo y se está destruyendo, no hay un dinero que le pueda ayudar. O cuando sus hijos o sus hijas están perdiendo en el alcoholismo lo que sea, no hay un dinero que le pueda ayudar. Son cosas que uno tiene que pedirle al Señor que nos ayude. Porque no hay otra salida que usted o yo podamos decir, oh, lo puedo hacer de esta manera. ¿Sabe por qué, hermano amado? Porque el corazón solamente lo puede cambiar, ¿quién? Dios. Déjeme decirle: ningún predicador lo puede cambiar, por muy bueno que sea, por muy santo que crea que es. Sí, hermano. Es que el dinero no te da lo que realmente tú necesitas. ¿Me comprendes? Es, es algo que el Señor nos enseña de una manera muy especial, las necesidades básicas que nosotros necesitamos. Cuatro, ni los bienes materiales o la ausencia de ellos es algo de importancia. Lo importante es una relación de, de confianza con el Señor. Déjeme preguntarle algo, hermanos. ¿Cómo se encuentra nuestra relación con Dios? ¿Cómo se encuentra la relación de Dios contigo personalmente? ¿Te has hecho alguna pregunta de decir cómo mi relación está con Él? Déjame decirte algo. ¿Por qué tú crees que muchos se van de la iglesia? No por el mal mensaje o por lo que alguien dijo sino porque no tienen una relación estrecha con Dios. Porque eso es fácil. Cuando no hay una cosa estrecha, hermano, no se importa nada. La palabra del Señor dice, si me amáis, obedecer mis mandamientos. Pero el secreto es si lo amamos. Porque si lo amamos, vamos a obedecer. Porque Él dice que como hijo nos trata y nos corrige. ¿Y qué es lo que sucede cuando corregimos o cuando somos corregidos con la palabra, con el Señor? Lo primero que hacemos es irnos. Es decirle yo no necesito esto. Porque personalizamos las cosas y no vemos que Dios en medio de eso hablándonos. Diciendo como hijos quiero que te trates. Hermano, amado, muchas veces nosotros queremos de que Dios mismo venga y me, y me, y me hable. Déjenme decirles, si eso tiene que hacerlo, lo mata. Sí, hermano amado, lo mata. Se recuerda cuando, cuando el Señor le habló a Moisés y le dijo, prepárame este pueblo, que yo mañana yo, yo voy a hablar con ellos. E y era hablar, ¿ok? Y dijo, ¿sabes sabe qué? Mejor de lejitos. Tú ve y nos dices las cosas y nosotros hacemos lo que Él diga. ¿Y qué dijo Dios? Son buenos, son sabios, porque todos me los hubiera quemado, hermano. Nosotros pensamos de que el estar enfrente de Dios y poder articular algo, usted va a tener algún chance, no hermano amado. Si usted y yo no hemos no hemos fallado, no hemos muerto, es por la misericordia de Dios por esa única razón es que nosotros nos podemos poner delante de él. Uno muchas veces piensa de que es porque yo soy algo especial. Nadie en aquí es algo especial, hermano. Nadie. Solamente el especial es él. Amén. Y es lo que la palabra nos dice a nosotros. Tenemos que reconocer cómo está nuestra relación con Dios, hermano. En todos nuestros aspectos le obedezco a él. En verdad estoy haciendo lo que él me ha dicho que yo haga. En verdad, yo me esfuerzo a hacer lo que Él me ha mandado a hacer. Yo tengo un dicho, hermano. Siempre mi dicho es voy a hacer lo mejor que yo pueda, y siempre lo digo así porque chance como ser humano hay cosas que no las puedo hacer o que voy a fallar. Pero déjenme decirle, con todo eso, quiero decirle que porque soy humano igual que usted, es que vamos a fallar. ¿Me comprende? Pero mi corazón, el deseo de mi alma es hacer lo mejor que yo puedo. Y esa es la intención de Dios para todo. Dios no anda buscando perfección. Él nos perfecciona. ¿No al caso dice de que lo vil, lo menospreciado de este mundo tomó para avergonzar a los ricos y a los sabios? Hermano, hermano, él es el que nos pule. Él es el que nos enseña. Al caso no dijo de que el Espíritu Santo nos iba a enseñar a nosotros en este, en este, en esto hermano, no es que usted sepa, es que él nos enseña a través de su palabra, y es lo más importante. Número cinco, entonces podemos decir que el creyente acaudalado o el que tiene dinero se, se vuelve humilde por medio de las de las pruebas. Tales experiencias le ayudan a, a, a reconciliarse y a darse cuenta de que la felicidad y el contentamiento genuino depende de las riquezas verdaderas, de la gracia de Dios y no, pos y no poseer riquezas terrenales. Hermano, hermano, no importa. Las cosas solamente vienen y van. El que tiene a Cristo tiene todo. Todo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede comprar su salvación. Usted no puede comprar la vida eterna. Perdóneme, usted no puede, ni yo, nadie. El rico como el pobre tiene que entrar por la misma puerta que es Cristo. La palabra del Señor en, en el libro de Hechos dice que no hay, da, no, ha, no se le ha dado a los hombres otro nombre para salvación que nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre en ningún lugar que podamos decir, oh, tráeme 10 de eso o 20 de eso. No, hermano amado. Todos tenemos que entrar por esa misma puerta, por esa misma gracia, por ese mismo perdón, por esa misma misericordia que Él ha derramado ya en sus hijos, en aquellos que creen en Él. Es algo precioso reconocer eso, hermano. Podemos decir entonces que no se trata pues de la conducta del creyente rico que se supone correcta, sino de sus negocios. Esto es de sus asuntos comerciales, de sus, de sus espe, espectaculaciones financieras, etcétera. Esto es lo que el rico se, mar, se marchita, hablando de la, la comparación, ante una, ante una quiebra del negocio, sobre, sobre todo cuando es humanamente irreparable. Déjeme decirle esto, el rico incrédulo contempla su ruina y con frecuencia apela al suicidio. Al suicidio. El, crist el cristiano rico, en cambio, llega a, gloria a gloriarse en su humillación, pues la, la pérdida de las riquezas materiales le hacen reflexionar o debe hacerle reflexionar sobre el valor inestimable de las riquezas espirituales. Hermano, ¿cuántas personas que nosotros hemos conocido en el, en el, en el medio ambiente de, 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 de la opulencia, que han perdido todo, lo que han buscado es la muerte? Porque no encuentran otra salida, no encuentran otra solución, pero sin embargo... Cristo es la solución a todas esas cosas. Usted sabe, hermano, de que esas son cosas así. Déjenme hacer estas preguntas claves. La primera pregunta, ¿cómo estamos llevando nuestras finanzas? ¿Cómo estamos llevando nuestras finanzas, hermano Amado? Es importante reconocer cómo usted está ministrando, cómo usted está poniendo y haciendo con ellas. Lo, lo que debe de hacer la segunda. ¿cuáles son, sus, 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 Cuáles son nuestras prioridades con eso que el Señor nos ha puesto. Cuáles son nuestras prioridades. Déjenme decirle, hermano, son preguntas que lo hacen pensar a uno. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces estamos. Si yo tuviera, yo hiciera esto, esto y esto, y esto. Si yo tuviera, hiciera esto, esto, diera esto, esto y esto. Si yo tuviera. Y en veces lo tienes, pero hoy lo tengo y me cuesta darlo. <laughs> ¿No? Vamos a cantar aquí. Sí, hermano. Es que dice: el que fue fiel en lo poco, ¿qué dice la palabra? En lo mucho lo pondré. Hermano amado, si usted no es fiel en lo poco, Ah, no me traiga ese cuento que cuando usted se saque algo bueno o le dejen alguna herencia, usted me va a decir de que va. ¡Ay, oh, sí! Aquí está. Un peso. <laughs> no, no, no. Mire, hay gente tan coda. No voy a decir nombre. No es de aquí tampoco. No, no es de aquí, no se asusten. Cuando yo estaba pequeño, con un familiar mío, <laughs> le dice yo. Me dijo, mi hijo, ¿quieres irte a comerte un helado? Sí, le dije yo. Y sacó el follón de dinero de a cien y de todos, no encontró un peso. Me dijo, te fregaste. Y yo solamente vi todo el follón de, de a cien y de aquí y de allá. Un bendito peso no tenía, pero como no tenía un peso, me fregué. Y mire que esto me dejó marcado hasta este momento. Porque yo dije, wow, ¿hasta dónde está su corazón? Que no pudo darle un poquito más al pobre. Me dejó con la paleta en los, en los dientes. Pero así somos, hermano. Así somos. Pero la tragedia es cómo nosotros ministramos las cosas que Dios nos da. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Déjame decirle las prioridades muchas veces tienen mucho que ver muchas veces no es la cantidad el monto que nosotros tenemos es la calidad como nosotros hacemos las cosas o como les ponemos al señor el señor lo único que busca hermano de usted y, 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 y mío es que demos el primer paso sabe por qué porque el primer paso es lo que duele Dando el primer paso, el segundo va a ser mejor. El tercero va a ser mucho mejor. Y así va. Pero si no damos el primer paso en ninguna forma, hermano amado, déjeme decirle, nos quedamos estancados. Pensando, oh, mejor lo hubiera hecho. O, oh, ¿por qué no lo hice? Ah, la regué. Ya es muy tarde. Déjeme decirle, nunca es tarde. Para reparar las cosas, para pedirle perdón al Señor y decirle, Señor, dame una, una nueva oportunidad. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios es Dios de oportunidades. Cuando nosotros realmente vemos que hemos fallado en una área y Él nos puede ayudar y nosotros queremos que Él nos ayude, Él nos ayuda. Déjenme decirle, hermano, la mejor bendición que Dios nos da es cuando realmente Él le pedimos nosotros a Él. ¿No al caso Él dice que el que busca qué encuentra? El que toca qué se le abre. Y el que pide qué se le da. Hasta ahora dice, no has pedido nada. Eso es lo que el Señor mismo dice. ¿Ok? Muchas veces tenemos que saber nosotros eso, hermano. Punto número E. Resistiendo la tentación. Es decir de que este es un punto bastante, bastante bueno porque tenemos que resistir. Se recuerda cuando el Señor llegó a Pedro y le dijo de que, de que el enemigo, hablando de Satanás, lo había pedido para zarandearlo. En ese pasaje el Señor le dice de que no tenga temor porque Él ya ha orado por Él. Pero déjeme decirle una cosa, hermano amado. ¿Se recuerda la oración de nuestro Señor Jesucristo allá en, en el libro de Juan 17, capítulo 17, cuando le dice a Él que le pide a Dios, Padre, que los cuide a nosotros? No, no te estoy pidiendo que los saques, sino que los cuides. Hermano amado, usted y yo no vamos a poder salir de este mundo. Aquí, aquí vamos a tener que pasar en medio de todas las circunstancias y de todas las cosas. Pero hay una, ya, una oración hecha de, de que hay una protección que ya nos han dado a nosotros. Una de las cosas acá eh, en, en, en Santiago 1.12 dice, bienaventurado el, o, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya que resistido la prueba, recibirá que la corona de vida ¿Que, quién? que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano amado, déjeme decirle, es una, es una preciosa cosa que Santiago nos dice a nosotros que el Señor mismo nos va a dar a nosotros una corona de la vida. ¿Se recuerda que Pablo dijo que él ha peleado la buena batalla de la fe? Y que él dijo: por, por más nos queda, o me queda, recibir la corona de la vida que Dios nos tiene ya estipulado para nosotros. Déjeme decirle: dichoso, feliz, el que resiste, el que enfrenta, el que no se doblega, ni se humilla frente a la tentación, ni se deja seducir por ella. Este mundo, nosotros vivimos, hermano amado, es una seducción. De todas las cosas, de todas las cosas. Por eso dice que no todo lo que brilla es oro. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos de que cualquier cosa así es. Y no, no es así, hermano amado. Tenemos nosotros que no ser seducidos por todas las cosas, tener la sabiduría, discernimiento en esta vida. Como consecuencia tendremos la corona de la vida, lo que dice Santiago. Déjeme decir esto. Los deportistas recibieron una corona de la Uel cuando ganan una competencia. Hoy en día son medallas de oro, plata y cobre. Son tres puestos, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos hoy en día. El primer puesto es medalla de oro, el segundo puesto es medalla de plata, el tercer puesto es una medalla de bronce. Hermano amado, déjeme decirle: el Señor no nos va a dar una medalla de oro, de plata o de bronce. Es algo más precioso lo que el Señor nos va a dar a nosotros. Estos atletas se, se ejercitan, lle, lle, llevan una dieta balanceada, no pueden ingerir bebidas alcohólicas y muchas otras cosas le prohíben y ellos lo hacen y resisten todo lo que se les se le prohíbe para ganar una corona corruptible. Yo me pongo a pensar, hermano, cuánto esfuerzo el hombre hace. En este mundo para ganar una cosa. Oh, usted nunca ha tenido la oportunidad de hablar con un atleta, ya sea de natación, o ya sea de fútbol, o ya sea de, de, de levantamiento de peso o algo, que han ganado medallas. Yo, claro, ¿verdad? no cualquiera va a ganar una medalla, y es algo que pff, va a sacar el pecho, ¿no? Pero déjenme decirle, eso no sirve nada. Pero hablándolo espiritualmente hablando, hermano amado, es algo diferente. Espiritualmente hablando, cuando, cuánto más nosotros debemos resistir toda tentación porque Dios nos dará una corona incorruptible. Mira, hermano amado, tarde o temprano las cosas que están escritas, nosotros vamos a ser el autor de verlas. Todas esas bendiciones. Déjenme decirle. Todos nosotros que estamos aquí, el deseo de nuestro corazón es que un día nos podamos ver en la gloria con Él, gozando lo que la palabra del Señor nos dice. Y déjenme decirle, este no es un cuento chino, un cuento que ah, te lavaron el queso, ¿no? Sí, hermano amado. Aquí no hay brainwash como tú lo conoces, ¿verdad? No, aquí no lo hay. Esta corona, esta, esta corona, Dios se la da, se la promete a los que le aman, hermano amado, a los que le aman. ¿Qué quiere decir que le amemos? Que hemos aceptado su señorillo, que hemos aceptado la cruz, que hemos aceptado el sacrificio de él, la resurrección de él. El perdón de Él, la justificación de Él. Hermano amado, eso es lo que Él nos va a dar. Es lo que usted y yo tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón. Solo el que ama a Dios puede resistir la tentación porque por amor a Él persevera. La palabra misma nos dice que nosotros nos acerquemos más a Dios y que el enemigo va a huir, va, va a salir de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no puede resistir quien está detrás de nosotros, que es Él. Muchas veces, hermano, nosotros queremos pelear la batalla nosotros solos en nuestra carne. Y ese es nuestro problema. Porque no, el enemigo no mira quién está atrás respaldándonos. Mira el esfuerzo de la carne, no más. Mi mente. Pero cuando el Señor está en medio de las cosas, no necesitamos pelear, eso es lo que la palabra nos dice. Psst, dice: está en paz y ve mi victoria. Eso es lo que le decía siempre al pueblo de Israel, hermano. Es algo que el Señor siempre lo ha hecho. El cristiano genuino es una persona que, que, que muestra verdadera fe por un, por, por un progres, progresivo amor a Dios, que las pruebas. Y las aflicciones no le, no le pueden dañar y mucho menos destruir. No importa, hermano. Porque usted cree que la primera, en, la primer, en el primer siglo de la iglesia, cuando, cuando lo, lo, los quemaban a los cristianos, le daban antorcha, no comprendían estos hombres cómo era posible que esto estaban con paz, que estos iban gozosos. No podían comprender. Se recuerda de aquellos tres hombres que estaban en Babilonia, de Daniel, Mishak y Abec. negó. Se recuerda cuando, le, cuando, la, cuando el rey le dijo que tenía que adorarlo a ellos. Y le dijo: ni, 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 ni gastes palabras, no lo vamos a hacer. El odio, el rencor, la furia era tan grande, hermano, que los metió adentro del horno mucho más antes. Fuerte. ¿Y qué es lo que sucedió? Se espantó. ¿Sabe por qué se espantó, hermano? Porque ya no eran tres, eran cuatro. Y dijo que el cuatro parecía un hijo de Dios. Qué ejemplo, hermano. Que cuando viene la prueba, la verdadera prueba de nuestra fe, nos encuentre nosotros que somos capaces de, de resistir, capaces de decirle, Señor, yo estoy contigo. No como Pedro, ¿no? Ah, yo lo hago, Señor. ¿Y qué pasó? Y le dijo, Pedrito, Pedrito, ¿cuántos Pedritos hay aquí? Pedrito, va a ser tres veces que cante el gallo y te va a doler. ¿Sabes por qué nos va a doler? Porque muchas veces hablamos más de lo que hacemos. Hermano, nuestras palabras son fáciles, esos son chips, no cuestan. Usted le puede prometerle el cielo, la luna, las estrellas y eso no le cuesta nada. No. El romance. El Soto bajándole la estrella y las nubes y qué? Cada uno de nosotros, hermano Amado, hacemos promesas y no las cumplimos. Y si la cumplimos, la cumplimos a medias. Baratos. Sí, hermano Amado. Baratos que yo, yo yo me casé pero no para sufrir dice uno. <laughs> bueno lo siento el paquete es completo en las buenas y en las malas mi hermano amado muchas veces nos gusta lo bueno y yo no te voy a decir que no es bueno pero también viene con eso la segunda parte y la segunda parte muchas veces no es tan agradable pero ¿dónde es que tú estás? ¿A dónde tú estás aferrado? ¿A quién estás aferrado? ¿A tu propio ego? ¿A lo que tú sabes, a lo que tú crees, a lo que te han enseñado, a lo que tú has estudiado en un libro? Déjeme decirte, no es eso. Es reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar a reparar los errores que hemos cometido. Es el único es el único hermano amado. Quiero hablar de dos términos. El primer término que quiero hablar es aprobado y el segundo término es descalificado. Aprobado y descalificado. Estos dos términos quiero hablar. Para aprobado, la palabra aprobado, tenemos en el original el vocablo doquimos, bien conocido. Y en este concepto de ser aprobado quiero que veamos romanos 14-18. en romanos 14-18. en el libro de romanos 14. amén. dice porque el que de esta manera sirve a quien a cristo es aceptable a dios aprobado ¿Por quiénes? Por los hombres. Qué precioso es lo que Pablo está diciendo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Mire lo que nos dice también a nosotros en el libro de uh, ahí mismo Romanos 16.10. Romanos 16.10. Saludad, dice Pablo, ¿a quiénes? A Peles, que nombrecito, ¿eh? el aprobado en quién? En Cristo. Saludad a los de la casa de a quién? Aristó, a, Aristóbulo. Estos dos nombres son medio enredados, ¿verdad? Pero mire la, lo que dice aquí: saludad a Peles. El aprobado en Cristo. Esta definición que Pablo hace en, esto, en este versículo, están dos familias, ¿no? Que está hablando ahí. Pero uno le dice el aprobado en Cristo, como quien dice que la primera familia como que eran cristianos. Y como que el otro todavía no había entrado al arca. Hay una distinción ahí en lo que está hablando. Pero estamos concentrados, hermano amado, en lo que estamos hablando de aprobados en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos... Cristianos genuinos. ¿Ok? Ahora, vean lo que nos dice a nosotros en 1 Corintios 11, 19. 1 Corintios 11. En 1 Corintios 11, 19 nos dice: porque es necesario que entre vosotros haya que bandos. ¿Sabe qué son bandos? No son esos bandos de, 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 de ropa, ¿verdad? No, no, no estamos hablando de esos bandos. En otra, en otra, en otra, en la, en, en otra Biblia dice descensiones. O sea, como algo de, no pelea, pero como que hay una contraversión de algo, ¿no? Que estamos nosotros en, en cierto desacuerdo de algo, ¿no? Eso es lo que está hablando acá. Dice en el 19: Porque es necesario que entre vosotros haya bandos o descensiones a fin de que se manifiesten entre vosotros, ¿qué? Los que son aprobados. ¿Sabe qué quiere decir Pablo ahí? Los que son genuinos. Porque, hermano amado, déjeme decir, en las iglesias, en general, no estoy hablando de esta, no, que en general, muchos decimos: Somos del Señor. Soy del Señor. La verdad, hermano amado, es que realmente somos del Señor. ¿Realmente somos genuinos? ¿O solamente somos, como el Señor le dijo, sepulcros blanqueados? Algo bonito exterior, pero por dentro podrido. De eso está hablando ahí. De que se va a, a revelar el que realmente es genuino, no el que está media tienta, que hoy oh, mañana estoy acá, pasado mañana estoy acá, y, y, y ahí voy. No, hermano, el Evangelio no es para cobardes, con todo respeto. Dios no quiere cobardes, quiere hombres genuinos, personas que van para adelante. Hermano, jamás retroceda. Jamás. No importa qué le digan a usted. ¿Qué es lo que usted vea alrededor? Usted tiene que ir para adelante, lo que la palabra del Señor nos, nos anima a nosotros. Amén. En 2 Corintios 10, 18. En 2 Corintios 10, 18. Vamos a leer 17, 18. Pero el que se gloría, que se gloríe en qué? En el Señor, dice Pablo. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a aquel a quien el Señor alaba. Déjeme decirle una cosa, hermano. Una cosa es que yo diga que yo soy algo, y otra cosa es que diga que él, quién soy yo. El problema muchas veces es que nosotros. Tú sabes. ¿Quién soy yo? Eh? Yo soy el hijo de papi. ¿Eh? ¿Cuál papi no sé? Pero cuando Dios habla de ti, hermano amado, cuando Él nos identifica a nosotros, eso es algo diferente. ¿Se recuerda de, de, aquel, de, aquel, de aquel panorama cuando aquellos hombres que querían imitar a los siervos, querían echar a los demonios? ¿Y qué les dijeron los demonios? ¿Y tú quién eres? ¿Qué, ¿Qué qué? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué qué? Aquí no, es yo no te conozco ni firma tener. Pero qué? ellos pensaban de que sí puedo hacerlo igual. Hermano, ese es el problema. De que muchas veces pensamos que somos y no somos. Es la parte de donde nosotros tenemos que averiguar, examinarnos. Como dice su santa palabra, mire en 2 Corintios 13.7, 13.7, 2 Corintios, no se me duerma, 13.7, dice, ¿y qué dice Pablo? Y rogamos a Dios que no hagáis nada que malo, no para nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros aparezcamos reprobados. Tanto era el amor de Pablo, hermano amado, para ellos, que él les pedía de que no hicieran nada malo, que estuvieran realmente, genuinamente cristianos, aprobados para con Dios, que no fueran de media tinta. Déjenme decirles, Dios nos ama, hermano. Los siervos que, han, que el Señor ha usado para poner esta palabra a nosotros también, porque aquí podemos ver el amor de Pablo hacia los Corintios. ¿Sabe por qué? Porque Corintio tenía muchos trasfondos malvados. Digo tenía, porque aún Pablo lo tenía. ¿Te recuerdas cuando llegó el profeta? No, no tenía nada que decir, yo soy. Es, no, no, no. Hermano, y yo no creo que solamente ellos, nosotros también tenemos nuestra parte. No podemos decir de que ah, estamos libres, acepto de eso. No, no creo que, que podemos decir eso. Pero mire lo que nos dice en Segunda Timoteo 2:15 hermano. Segunda de Timoteo 2:15 Pablo hablándole a Timoteo Segunda de Timoteo 2:15 le dice Pablo a Timoteo, procurar con qué? Con diligencia presentarte a quién? A Dios aprobado, como a obrero que no tiene qué ¿De qué avergonzarse? Que maneja con precisión que la palabra de verdad. Déjenme decirle, hermano, esto es para todos y para mí. Porque en otra palabra, Pablo le está diciendo a Timoteo, presenta la palabra bien. Precisa, maciza y concisa. En otra palabra, hermano. Con diligencia. Es lo que Pablo le está diciendo a todos nosotros. Tenemos que reconocer eso, lo que Pablo está hablando. Miremos al lado contrario. Lo contrario de esto es la palabra adoquimos, que es descalificado. Déjenme decirle, yo no quisiera ser descalificado. Yo espero que nadie seamos descalificados. Pero Pablo, hermano amado, habla sobre este concepto en 1 Corintios 9:27. En 1 Corintios 9:27. En 1 Corintios 9:27 dice: "Sino que qué? Golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo." No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea que descalificado. descalificado. Hermano amado, muchas veces nosotros pensamos que la sabemos toda. ¿No? Pablo mismo dijo, aquel que no ha pecado, cuídese, que no peque. Porque la tentación puede venir. No estamos excepto de nada. Pero Pablo aquí lo dice bien, bien eh, eh, directo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. En otras palabras, no le doy quebrada a mi ego de que salga a reducir o a hacer cosas indebidas. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, hermano amado, de que Dios también nos, va, nos está viendo. Y Él dice, no voy a hacer que yo sea descalificado. Mire lo que dice en 1 Corintios 6.12, hermano. 1 Corintios 6.12. Hacia su izquierda. Pablo mismo dice esto. Todas las cosas me son, ¿qué? Lícitas. Pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré, ¿qué? Dominar por ninguna. Hermano amado, muchas veces nosotros decimos, ah, si sí es mi cuerpo, yo puedo hacer lo que yo quiero con mi cuerpo. No, hermano amado, si somos en realidad genuinos del Señor, salud. Si somos en verdad genuinos, hermano amado, no, no nosotros somos esclavos. Pablo dice que nosotros somos esclavos de Dios. Él nos ha comprado con un precio, el precio de la sangre. No somos nosotros los que podemos hacer lo que nosotros queremos. El esclavo no tiene derecho a decirle al Señor, a su amo, ¿por qué? No, es simplemente obedecer, hacer lo que realmente nos ha mandado hacer y es todo. Es importante lo que Pablo nos está diciendo en cuanto a este concepto de descalificado hermano. El vocablo doquimos se aplicaba especialmente a los metales que son probados a fuego. ¿Qué, me, ¿Qué mejor simil para dar a entender la prueba a que es sometida el creyente? ¿Se recuerda a usted el pasaje famoso de 1 Corintios 3.13? 3, 3, no se recuerda, mira Vamos a, a, vamos a 1 Corintios 3.13. Ajá. Ya me recordé, dijo que. 3.13. ¿Y la obra de qué? De cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará qué? La calidad de la obra de cada uno. La calidad de la obra de cada uno. Hermano amado, aquí no es de que usted diga, no, que yo mira cómo hice esto. No, 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 no. Metan eso ahí al horno, vamos a ver. Vamos a ver de qué color sale. ¿Sí me comprende? Muchas veces nosotros, hermanos, como dice la, la, la escritura, que no sepa la derecha lo que hace la izquierda, o viceversa, como usted quiera. No tenemos nosotros que, que pensar que somos algo. Pablo decía, no soy yo sino la gracia de Dios en mí. Hermano, es la gracia de Dios en nosotros. No, no somos nosotros, no es usted. ¿Me comprende que usted piensa de que usted eh, lo puede todo, lo sabe todo? No, hermano amado, no es así. No es así. Mire en el versículo 13, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién de Dios primero porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie déjeme decirle él no tienta a nadie la tentación es una invitación al mal a pecar, a fallarle a Dios a desobedecerle por esta razón Dios no, tiene, no tienta a nadie él no te va a Incitar a pecar y a desobedecerle, no es al contrario, hermano. Antes de que usted vaya al otro lado, vamos a ir al libro de Abacuc, Abacuc 1:13. Déjenme decirle por qué, hermano amado, porque Dios es santo, Él es santo. Abacuc, el libro de Abacuc, a ver si lo encontramos. Estos son libros de desafío. <laughs> <laughs> Abacuc dije hermano este 113 Abacuc 113 Uno trece, verdad? Oh, perdón, me fui a otro libro, estaba en Aún, Aguacuc, ah, estaba pegado. En 1.13 dice, muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden, dice a los que proceden per, perfidamente y, y callas cuando el impío, tra, tra, el impío traga al que es más justo que él? Este, este Hablando de este versículo específicamente, en la primera parte él alaba a Dios y en la segunda parte él está cuestionando a Dios, ¿ok? Pero tú sabes que es como Job, ¿no? Cuestionamos lo que no sabemos, ¿no? Pero, pero él reconoce la primera parte cuando él dice: "Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión". Y eso es cierto. Mira lo, lo que lo que nos dice, por ejemplo, Levíticos 19:2. El libro de Levítico 19 .2. Levíticos 19.2, Levíticos 19.2, amén, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, hablándole a Moisés, y dile, seréis santo porque qué, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Es lo que nos dice a nosotros aquí en el libro de Levítico 19, 2. Miren el libro de Isaías 6, 2 y 3. Isaías 6, en el libro de Isaías, Isaías 6, 6, 2 y 3. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía que seis alas, con dos cubrían sus, sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos que volaban. Y el uno al otro daba que voces diciendo, santo, santo, santo es el Señor de qué? De los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria gloria sea su santo nombre lo que la palabra nos dice miremos en primera de pedro 116 primera de pedro 116 primera de pedro 116 amén Veamos 15 15 16 sino que así como aquel que os llamó es que santo, así también que se vosotros santos en toda vuestra manera de que de vivir, porque, porque escrito está, se santos porque yo soy que santos, amén, vamos a dejarlo acá,